tecnología Kinect, que es una tecnología creada por Microsoft, ¿sí? Que en un principio, pues, simplemente servía para, o fue creado, ¿sí? Por temas de entretenimiento, ¿no? Juegos y toda esa situación. Pero nos dimos cuenta nosotros que al ser un entorno que nosotros podríamos crear nuestros propios juegos, entonces de ahí surgió esta necesidad, primero como un proyecto de vinculación, ¿no? Es un proyecto interfacultades, multidisciplinario, debido a que este proyecto lo que hace es mezclar la parte tecnológica con la parte de ciencias de la educación. El objetivo del proyecto básicamente es poder nosotros analizar desde la parte tecnológica, básicamente utilizando la tecnología Kinect, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar esto en la parte de la motricidad gruesa de los niños en una edad comprendida entre los 4 y 5 años? Hay un test que se denomina el test de TEPSI, ¿de acuerdo? En el cual los docentes en este caso de inicial 1, inicial 2, que es donde están comprendidos los niños de 4 o 5 años, miden las habilidades del niño en cuanto a motricidad gruesa, y la idea es que aplicando ese mismo test, la idea es compararlo cuando los niños, en cambio, apliquen el juego, ¿no? ¿Sí? En las mismas actividades, ¿sí? Entonces, queremos ver si es que en realidad la tecnología puede ayudar a que los niños tengan una mejor motricidad gruesa. La tecnología está en auge, ¿no? En todo ámbito, a todo nivel. ¿Sí? Si usted le pregunta a un niño de 4 o 5 años y le pregunta si sabe manejar un dispositivo móvil, pues lo hace mucho mejor que personas que ya tienen su edad, su recorrido, ¿no? Es por eso que obviamente tratamos de enfocarnos en estos niveles iniciales, ¿no? Porque sabemos de la interactividad que tienen los niños con la tecnología.